Es un honor y una gran satisfacción recibirles a todos ustedes en estas instalaciones de Guardia Civil que constituyen lo que denominamos Polígono de Experiencias Fuerzas Especiales, que conocemos con el acrónimo de PEF. Me siento muy honrado de estar hoy aquí en La Rioja en compañía de las personas que mejor nos defienden y en un acto al que yo le doy gran importancia. Lo que nos trae hoy aquí es la inauguración de este Polígono de Experiencias, un centro de la Guardia Civil para el adiestramiento de fuerzas especiales, el más avanzado de Europa en este área. Esto siempre sería de nuestro presidente, ahora lo estamos viendo de día, esto realmente es una exhibición, es un ejercicio dinámico, no sé que no hay gente, vamos por eso, no hay daños colaterales, minimizamos los riesgos que se detectamos y el efecto sorpresa es lo más importante, ¿no? Pues, supongo que son... Evidentemente. Bueno, cuando hay una reacción, lo primero, y ahí en este caso hay un herido, porque en esta demostración de capacidades, una de las más importantes que hemos aprendido es la calidad. Lo principal es la seguridad de los compañeros, ¿no? Es una que lo hemos aprendido los estadounidenses en escenarios de conflicto, pues tenemos un equipo dedicado solo a esa primera capacidad de en zona de fuego sacarlo y darle una primera ayudarle a una zona de seguridad, una de uno, cuando siempre tenemos un momento de ser. Siempre actuamos con un solo uno, y después el tercer jugador de Madrid es una de una cara. Es garantizar la seguridad, generar una y lo que están haciendo es que esto lo hacemos en las casas reales, o sea, esto de acuerdo, vamos a detener.